Días. Buenos días y buena semana para todos. Eh, quiero daros la bienvenida a todos los que nos seguís eh, desde el canal de YouTube del Ministerio y especialmente a ti, quería Diana, agradecerte tu presencia en este acto a la sede del Ministerio de Justicia en este Palacio de Parcén. Y además de daros la bienvenida, agradeceros vuestra asistencia a este acto de lanzamiento del eh, nuevo Programa Europeo de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, CERB, en sus siglas en inglés, que a partir de ahora se harán bastante familiares para todos, espero. Este nuevo programa representa, eh, desde la óptica del Ministerio de Justicia y desde la óptica de todos los que estamos implicados, un nuevo paso adelante eh, en la, nuestra manera de ver y de construir Europa tras la fusión de los anteriores programas. Esa fusión nos ha dado una intervención a partir de ahora eh, capital al Ministerio de Justicia, pero siempre en cualquier caso con la inestimable colaboración y prestando el apoyo que requiera al Ministerio de Cultura y Deporte, al que queremos eh, agradecerle que continúe acogiendo el punto de contacto del programa y que gracias a su experiencia consolidada en la materia será parte esencial para el que seguro, estoy convencido, será el mejor desarrollo posible en España de este programa. Este programa, como decía, refuerza el compromiso de la Unión Europea con la igualdad y la ciudadanía de sus ciudadanos, entendida como el mejor desarrollo de ejemplo de la potenciación del Estado de Derecho, con el que este Ministerio de Justicia se encuentra enormemente comprometido, especialmente por lo que hace a la participación directa de sus ciudadanos en la construcción de ese Estado de Derecho. No debe olvidarse que la garantía de la participación ciudadana, el fomento del debate crítico, la aportación de ideas y la respuesta a los retos que nos queda por delante es una de las señas de identidad del nuevo proyecto europeo. Y de hecho, la conferencia para el futuro de Europa fue lanzada el pasado 9 de mayo, incide especialmente en esta idea y su desarrollo previsto para los próximos años será una nueva oportunidad para dar esa voz que reclaman los ciudadanos. En esa misma línea, el Ministerio de Justicia eh, tiene una iniciativa capital dirigida a poner en el centro de la agenda el servicio público de justicia y, por tanto, las demandas de la ciudadanía ante el mismo, que no es otra que el programa Justicia 2030. Ese programa, como digo, enormemente ambicioso, trata a través de iniciativas de impulso y transformación digital, de reconocimiento de los derechos de la ciudadanía, pero sobre todo de potenciación y fortalecimiento de ese servicio público que los ciudadanos demandan, de darles la voz que esta conferencia para el futuro de Europa y, por tanto, también este programa de ciudadanía, igualdad, derechos y valores, trata de poner en valor. Los ciudadanos, por tanto, han de estar en el centro de toda la actuación de los poderes públicos y con esto lo conseguimos. De esta manera, el Ministerio de Justicia se siente tremendamente interpelado, como también lo es esta Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, en especial en su condición de punto de referencia de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuya aplicación, cuya puesta en valor y cuyo fortalecimiento es una de nuestras más esenciales prioridades y nada más solamente me queda agradecerte de nuevo Adriana, tu participación y eh, pedirte que des entrada real o lances en concreto este este acto y este punto europeo de ciudadanía gracias muchas gracias Javier buenos días bienvenidos a, a todos a, a esta jornada de, de lanzamiento como eh, anunciaba Javier de este nuevo programa cer que organizamos desde la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación junto con la Dirección General de, de Cooperación Jurídica Internacional y de Derechos Humanos del Ministerio de, de Justicia. Eh, quisiera también saludar a su directora general, Ana Gallego, y agradecerle eh, a ella y a todo su equipo eh, la confianza y eh, la colaboración tan estrecha y, y tan positiva que desde el primer momento hemos, hemos tenido con, con ella y con su equipo. De hecho, eh, como, como comentaba Javier, eh, hemos sido designados eh, punto nacional de, de contacto de, de este programa en el Ministerio eh, debido a la trayectoria que, que hemos eh, ido acumulando eh, en otros programas eh, de similar eh, alcance. Pero este, sin duda, es, es especial. Ciudadanos, igualdad, derechos y valores, así se llama, tiene como objetivo proteger e impulsar los derechos y los valores consagrados en los tratados de la Unión Europea en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con el fin eh, de promover las sociedades abiertas, democráticas e inclusivas que se tienen que, que basar y fortalecer en nuestra, en nuestra Unión Europea basadas en el Estado de, de Derecho. Es un programa, como digo, que se basa en el éxito de los programas predecesores, Europa con los Ciudadanos y Derechos, Igualdad y Ciudadanía. El pasado 19 de abril de 2021 se adoptó el Plan de Trabajo para la Implementación de los dos primeros años del programa CERF 2021-2022 22 y el pasado 5 de mayo se publicó el reglamento. Es un programa que cuenta con un presupuesto total de 1550 millones de euros para el periodo 21-27 y establece cuatro objetivos específicos que se corresponden con sus capítulos de financiación, valores de la Unión, centrado en los valores comunes a todos los estados miembros y en los que se fundamenta la Unión Europea, respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. En segundo lugar, igualdad, derechos de igualdad de género. Por supuesto, promoviendo los derechos, la no discriminación, la igualdad, incluyendo la igualdad de género, la integración de la perspectiva de género y de la no discriminación en las políticas públicas, en tercer lugar, compromiso y participación de los ciudadanos, promoviendo el compromiso, la participación de todos en la vida democrática de la Unión, así como los intercambios entre ciudadanos de los diferentes Estados miembros y la concienciación sobre nuestra historia común europea. Y, en cuarto lugar, DAFNE, centrado en la lucha contra la violencia, en particular la dirigida a los niños y a las mujeres. Tenemos por delante, por lo tanto, siete años en los que ambos ministerios vamos a trabajar de la mano, un reto estimulante, un reto necesario, un reto fundamental que abordamos con muchísima ilusión y que estoy segura de que compartimos eh, de principio a fin. Así que nada más, simplemente eh, agradeceros a todos nuevamente que estéis aquí eh, y sobre todo agradecer nuevamente al Ministerio de Justicia, a, a vosotros, a la Dirección General por acogernos y por eh, ir de la mano de este ambicioso y necesario programa para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a, al Ministerio de Justicia por acogernos aquí, ya lo ha dicho nuestra directora, y también por, bueno, pues, eh, por confiar en nosotros para, para continuar con nuestra labor desde el punto europeo de ciudadanía, de asesoramiento y difusión del programa Europa con los Ciudadanos y ahora también de, eh, de otras líneas, otros capítulos que están en este gran programa al que se ha referido nuestra directora, el CERP que inauguramos hoy a nivel nacional. En el, el programa se, se llama, eh, como hemos dicho, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Desde el primer momento en que contacta, contactamos con el Ministerio de Justicia y hablamos con Ana Andrés, la subdirectora general, le explicamos la, la labor que hacíamos en el punto europeo de ciudadanía. Eh, bueno, pues eh, desde el primer momento nos apoyaron en esta propuesta de asumir desde, desde el Ministerio de Cultura y a, y a través de esta oficina la difusión del nuevo programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores. Y hoy estamos aquí por fin arrancando ¿no? en esta nueva función para eh, contar las, las líneas generales de esta línea y también hablar de las primeras convocatorias abiertas, porque el programa se aprobó hace muy poquito tiempo, en el mes de mayo, este mismo mes, pero ya tiene convocatorias abiertas y además en algunas vence el plazo pronto, por eso nos hemos querido inaugurar el programa con esta jornada ya antes de, de que terminara el mes. Hacia abajo. Eso. El nuevo programa, ya lo, lo han comentado en las palabras de bienvenida, pero tiene... Eh, una, es, supone una gran apuesta y además es un gran cambio respecto al septenio anterior, puesto que se incrementa el presupuesto de manera notable para proteger y fomentar los derechos y valores de, de la Unión Europea, los consagrados en los tratados internacionales y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Y de qué manera? Pues eh, sacando convocatorias de ayudas que apoyen a las organizaciones sin ánimo de lucro, la sociedad civil y también las entidades locales en esta labor de bueno pues entre todos seguir trabajando para tener sociedades más abiertas, más inclusivas y poner en valor la, la democracia y el estado de derecho. Es abajo. ¿Sí? Ya hemos comentado que se fusionan dos programas del septenio anterior, Europa con los Ciudadanos y eh, Igualdad, Derechos y, y, y Valores, que ahora mismo pues, eh, forman parte de un único programa llamado CERF, en el que se distinguen esos cuatro capítulos a, a los que se, se ha referido nuestra directora general en la introducción. ¿De qué manera se va a gestionar este programa? El programa. Se lleva desde la, de la DG Justicia y Consumidores, pero es gestionado a través de la agencia, la misma agencia que se encarga del programa Europa Creativa, la, la Agencia Europea del Audiovisual y, y Cultura. Por lo tanto, el procedimiento para solicitar esas ayudas es similar a este otro programa y luego tendremos ocasión de hablar también con más detalle de esa plataforma a la que hay que acceder para poder tener bueno, la oportunidad de recibir financiación en todas las líneas que están abiertas, que ahora mismo tenemos nueve convocatorias de ayudas abiertas. Como decía al inicio, es un programa muy reciente, es un programa eh, cuyo acuerdo se alcanzó en diciembre del año pasado. Se aprobó en el Consejo en el mes de febrero, el 5 de mayo fue cuando se aprobó el reglamento, pero con carácter previo, desde la adopción formal el 28 de abril, ya sacaron las primeras convocatorias para que en este ejercicio 2021 se, pueda aprovechar, eh, se puedan aprovechar esos fondos y financiar ya proyectos desde, desde el mismo inicio del programa. Como decía, el reglamento se aprobó el 5 de mayo y la semana pasada se celebró un diálogo con la sociedad civil sobre el nuevo programa organizado desde Bruselas y hoy estamos aquí bueno, pues para hacer el lanzamiento a nivel nacional. El presupuesto, ya lo he comentado antes, es muy elevado, por lo tanto es una gran oportunidad. Creemos que eh, quizá en estas primeras convocatorias resulte complicado porque eh, hay poco plazo, pero hay que estar pendientes del programa porque van a seguir publicando nuevas convocatorias y es una, una gran oportunidad para financiar proyectos que contribuyen a una sociedad más inclusiva y más igualitaria. El, los objetivos específicos corresponden con los cuatro capítulos: están los valores de la unión, esa sociedad eh, más, más, más inclusiva, la, promover, promover la, la dignidad de la, de las, el respeto a la dignidad de las personas, en definitiva, promover también la no discriminación, la igualdad, la igualdad de género, que tendrá unas eh, convocatorias específicas, también la no discriminación de las minorías. Por otra parte, el capítulo 3, que es el que continúa la línea de Europa con los Ciudadanos, pues refuerza el compromiso y la participación de los ciudadanos en la Unión y eh, continúa con la línea de financiación de los proyectos de memoria histórica que ya se existía en, la, en el programa anterior en Europa con los Ciudadanos. Y por último, hay un cuarto capítulo de lucha contra la violencia, particularmente la violencia de género y también la lucha contra la violencia eh, a los niños de la infancia. Las áreas temáticas las hemos mencionado ya en este ratito de la introducción. Yo creo que hemos hablado prácticamente de todas: no el Estado de Derecho, la igualdad, luchar contra la violencia, contra el racismo y la xenofobia. Quizá a esto no nos hemos referido, pero la lucha contra el racismo y la xenofobia también es una de las líneas prioritarias. Y eh, también en la, en, en la línea vinculada a Europa con los ciudadanos y la participación ciudadana, habrá eh, una de las prioridades: será. La eh, promoción del patrimonio cultural, de la diversidad cultural de la Unión Europea. Por lo tanto, desde el ámbito cultural, ahí habrá también ocasión de financiar algunos proyectos, además de con la línea de memoria histórica. El, el programa participa en los 27 estados de la Unión, pero también hay eh, ocasión para eh, los otros países, ¿no? los terceros países. Que bueno, desde el punto de europeo de ciudadanía iremos eh, informando sobre cuáles son. Ahora mismo en pantalla vemos los países terceros en el septenio anterior, que serán otros socios posibles para la puesta en marcha de proyectos que puedan presentarse a estas convocatorias. ¿Quién se puede presentar a las convocatorias? ¿A quiénes van dirigidas? Pues van dirigidas fundamentalmente a las organizaciones sin ánimo de lucro. Van dirigidas también a las entidades locales, a las autoridades locales, regionales y también nacionales para algunos de los capítulos. Y en algunos casos, excepcionalmente, las organizaciones con ánimo de lucro, si están asociadas con una entidad pública o sin ánimo de lucro, podrían también participar en alguno de estos programas. Y ahora, Augusto, como responsable del Punto Nacional de Contacto, si quieres contarnos con más detalle cómo, cómo vais a realizar este trabajo, porque vuestro trabajo se incrementa considerablemente en esta nueva etapa. La secuencia que se ha iniciado desde la presentación con eh, las ponencias de los dos directores generales. Estamos en el Ministerio de Justicia, se insiste en el agradecimiento y por eso hemos venido hoy aquí, eh, porque es el Ministerio, eh, digamos, responsable de de este programa y lógicamente nobleza obliga, pero además también por convicción, pues el agradecimiento expreso a la directora general y a su equipo que bueno, está articulado por eh, Javier Semper, que es quien ha eh, ayudado, que ha eh, copresentado con nuestra directora general esta esta sesión informativa, como ha mencionado también Grial a la subdirectora a Ana de Andrés y a Esperanza Zambrano, que también ha sido un elemento fundamental en la puesta en marcha de toda de toda esta iniciativa. Bueno, no hago más que seguir la secuencia que ya ha dejado eh, Grial como subdirectora en la que estamos integrados. Bueno, pues como, como se ha dicho, este es un programa que se lanza en este nuevo septenio 21-27. Como sabéis, los que estáis al otro lado de la cámara, estamos en este nuevo periodo. Y es verdad que todo lo que tenía que haber ocurrido durante la primavera y el otoño del 20, por las razones que todos conocemos, que ya no vamos a mencionar más, eh, pues se ha ido retrasando. Este retraso, paradójicamente, ha tenido alguna ventaja. Y una ventaja no menor es decir, que en este periodo de pandemia entendemos que los colectivos relacionados con el, la ciudadanía se han movilizado y hicieron con el resultado que se ha mencionado en más de una ocasión en las ponencias anteriores que el... Presupuesto inicial, que era un presupuesto mucho más modesto, se haya casi duplicado. O sea que esa es la buena noticia. Lo que se preveía aquí va a ser una cantidad, bueno, pues se ha, se ha duplicado y a día de hoy podemos contar un poco con esa con esa ventaja. Entonces, bueno, este programa se pone en marcha, como se ha dicho. El Ministerio de Justicia es el órgano de nombrar a quien sería eh, potencialmente, eventualmente, el Punto Nacional de Información, y bueno, pues han tenido la generosidad y la, y la deferencia de, eh, digamos, nombrarnos. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos venido haciendo esta tarea, esa es lo que nos legitimaba quizá y nos da un poco eh, la, 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 la posición de, de, de fortaleza. Nosotros hemos sido, durante el año, desde el año 2007, el punto nacional de información del programa Europa con los Ciudadanos, cuya fe está ahora integrada en este nuevo programa CERT, que hemos insistido eh, eh, que es el programa que hoy nos convoca aquí, Ciudadanía, Igualdad... Derechos y valores. El anterior programa REC, que por supuesto también tiene su trayectoria, tenía la especificidad de que no había punto nacional de información. Y de ahí eh, el que nos autopostuláramos para. Desempeñar esta tarea que, como ha dicho la directora, ha dicho Javier y ha dicho Grial, nos, con, eh, nos confiere en un escenario muy estimulante, muy retador, porque estamos eh, tanteando un nuevo, un nuevo horizonte que nos parece que es, que es eso, que es estimulante, que es retador y que, y que, y que nos apetece hacer. Porque si venimos del ámbito de la ciudadanía y vamos a hablar de temas de derechos, de valores, de igualdad, de, pues creemos que tenemos un poco una cierta, eh, un, un cierto recorrido y estos temas tienen una capilaridad con los que hemos venido eh, tratando así. Hasta, hasta ahora. Y entonces aquí aparece mi primera diapo, somos el punto nacional de contacto. Como somos el punto nacional de contacto, lo primero que tenemos que hacer es remangarnos y empezar a trabajar. ¿Por qué tenemos que empezar a, a trabajar? Puesto porque ya hay convocatorias abiertas. Y este es el objetivo de la jornada de hoy. Hacer la presentación oficial en colaboración y en este marco tan eh, extraordinario como es esta sala del Ministerio de Justicia, pero empezar ya a trabajar. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una presentación que me voy a encargar yo, muy eh, elemental y muy básica de lo que es el nuevo programa, siguiendo lo que ha explicado la subdirectora, Grial Ibáñez, y luego ya los técnicos de la, de la oficina van a entrar en detalle de cuáles son las convocatorias abiertas. A nosotros solo nos urge que hay convocatorias abiertas en junio y en septiembre y que queremos lógicamente como punto nacional de información que los que estáis ahí y que lo multipliquéis os presentéis. Entonces esta es un poco la filosofía, la filosofía, de la jornada, el hacer sensibles a los potenciales solicitantes, es decir, a vosotros de que esta nueva programa está en marcha, de que hay nuevas eh, vías de financiación y animaros y eh, digamos alentar a que, a que os presentéis. Estamos por una parte en el Ministerio de Cultura y Deporte, en la subdirección con... Concretamente de, de Grial, es decir, en la subdirección general de cooperación cultural con las comunidades autónomas. Pero nuestro órgano, digamos, de referencia es este ministerio, el Ministerio de Justicia, porque son ellos quienes asisten al comité de gestión, que es, digamos, la reunión política. O sea que estamos ahora en, a caballo entre estos dos ministerios. Hemos hablado de valores y vamos a hablar de valores. El Ministerio de Justicia, ellos sí que tienen también una enorme trayectoria en la Carta de los Derechos Humanos, en fin, todo lo que ha mencionado el representante del ministro de Justicia y nos interesa eh, colaborar e impregnarnos un poco de todo lo que ellos han venido haciendo y entiendo que a ellos también les interesará eventualmente lo que nosotros hacemos y vamos a seguir haciendo. Entonces, estamos, insisto, entre estos dos ministerios y si veis ahí aparece... El pequeño logotipo que es el Punto Europeo de Ciudadanía, que es lo que hemos venido siendo, insisto, desde el, eh, desde el 2007 y que probablemente, probablemente el futuro lo, lo sigamos siendo. Como todo ha sido precipitado en el buen sentido de la palabra y ha habido todo ese proceso de, de la aprobación del nuevo marco financiero, la aprobación del programa y, el 5 de mayo, la aprobación del reglamento, no tenemos todavía imagen corporativa, no tenemos todavía un poco los materiales que en el futuro esperamos recibir desde Bruselas para, eh, digamos, hacer un poco nuestra tarea. Eh, nuestra tarea de, de, de visibilización y nuestra tarea de, de promoción y de, y de difusión. Hasta entonces seguimos, a, a, digamos, recurriendo a lo que ha venido siendo nuestra imagen y es ese pequeño icono que veis, que veis ahí. Eh, insisto, aquí estamos, la Dirección General de Industrias eh, Culturales y Cooperación, cuya directora ha dado las palabras de, de presentación, la subdirección, como he mencionado, de cooperación cultural con de, de las comunidades autónomas que detenta de Grial y nosotros que estamos integrados, es decir, que estamos es la escala dentro del Ministerio que, en, la que, en la que estamos enmarcados y luego con el Ministerio de Justicia eh, sobrevolando. Perdón. Eh, y ya vamos a entrar en lo que ya sabéis, ya no me dirijo a vosotros en la distancia corta, cuál es la tarea de un punto nacional de información. Pues lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿eh? aparte de marcarnos, porque como hoy es la, el pistoletazo de salida, nos lo teníamos que hacer obligatoriamente, pero nosotros como punto nacional de información y nuestros colegas europeos lo que tenemos que hacer es informar, difundir el programa, dar capacitación, dar mentoring, dar apoyo, organizar talleres, organizar sesiones informativas, organizar organizar workshops eh, con nuestros colegas europeos y luego, claro, asistir a las reuniones, lógicamente, que convoca la, 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 la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva, que es el órgano gestor de este, de este programa, junto, junto, junto con otros. Entonces, tenemos ahí eh, una especie de tarea de. llegar al mayor número de solicitantes, es decir, a vosotros, y tratar de que presentéis el mayor número de proyectos y, si es posible, eso es algo que ya forma parte de nuestro ADN y de nuestra filosofía no es tanto la calidad, sino como la cantidad. Las estadísticas son muy elocuentes respecto al programa Europa con los ciudadanos eh, al periodo 14-20 y lo que podemos decir es que las candidaturas que se han lanzado desde aquí tienen una cierta calidad. No es tanto, insisto, que se presenten mucho, muchas, sino que se presenten digamos propuestas de, de calidad. Hay que quedar, dejar muy claro desde el principio que los puntos nacionales de información de este nuevo programa y del antiguo no somos los encargados de evaluar las propuestas. Es decir, que una vez que el proyecto ha sido formalizado, sale a Bruselas, donde un comité de expertos independientes lo va a evaluar. Pero nosotros tenemos esa tarea en todo el acompañamiento. Desde lo que vamos a hacer hoy, van a hacer mis compañeros, que a posteriori aparecerán, que ya les conocéis muchos de vosotros, eh, Manuel Álvarez, eh, Isabel Pérez Galder, Carolina Fenol, y ellos van a abordar, como he dicho, las convocatorias que están abiertas. Pero una vez que vosotros hagáis vuestras propuestas, entendemos que ayudados por nosotros, insisto que nuestra tarea termina y a partir de ahí habrá unos expertos que lo, que lo evaluarán. ¿Cuáles son los capítulos de financiación del programa? Todos. Lo que yo voy a hacer es de una manera muy somera, insisto, impresionista y casi superficial, hablar de todo el programa. Pero veréis, eh, que lo han preparado muy bien mis compañeros, que en nuestras diapos va a haber una flechita roja. Esa flechita roja va decir que son las convocatorias que actualmente están abiertas con un plazo muy inmediato. Sabemos que vamos contra reloj. Con perdón si me puedo permitir esta petulancia, somos posiblemente de los primeros que estamos haciendo algo. Estoy seguro que hay muchos colegas europeos que desgraciadamente todavía no han sido eh, nombrados y que sus eh, stakeholders, sus potenciales beneficiarios lo van a tener que preparar en, eh, ellos solos. Nosotros, bueno, insisto, vamos muy contra el reloj, ya veremos que hay convocatorias que incluso se van a cerrar ahora en mayo, pero hemos hecho lo que hemos podido y de ahí que, tengamos, que tuviéramos esta urgencia de organizar esta jornada. Entonces, en esas flechitas, insisto, son las convocatorias que están abiertas con un plazo eh, de, de, de mayo-junio. Bueno, retomo el discurso de Grial, son los cuatro capítulos, los valores de la, la Unión, igualdad de eh, derechos e igualdad de género, cuidado, está hablamos hablando de igualdad de derechos, pero luego con un tratamiento específico en la igualdad de género, el compromiso y participación ciudadana, que es nuestro programa anterior, la C, que os mencionaba anteriormente, lo que era el antiguo programa europeo, Europa con los ciudadanos y el tema de Dafne, que es para los temas de, de, de violencia. Los valores de la Unión, bueno. Tampoco hay que entrar en demasiados eh, eh, detalles, están en los medios de comunicación, está en la mente de todos cuáles son estos valores y cuáles son los objetivos, pues la protección, la promoción, dar apoyo financiero a estas eh, entidades que están trabajando en este, en este ámbito, construir la Unión Europea, ser sensibles a la participación ciudadana, en fin, todos esos topics, si me permito esta pequeña pedantería, que, insisto, están un poco en la cabeza de todos. Os adelantamos algo en este capítulo específico de valores de la Unión. Este es un capítulo que, según la formación que ha mencionado Grial, nos dieron eh, la semana pasada, el miércoles, jueves y viernes, va a tener una especificidad porque este, este, esta convocatoria se va como a eh, eh, no externalizar, pero va a haber ciertas entidades que van a digamos, a postular y que van a, 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 a presentar sus proyectos para que sean ellos los que, a su vez, se encarguen en cada país de promocionar esta a, a, acción. Es decir, que no va a haber una concurrencia competitiva como ha venido siendo en el programa Europa con los Ciudadanos o va a ser en otras, en otras líneas del programa. Va a haber como una especie de licitación. Y estas entidades son ellas las que van a encargarse de articular las convocatorias en los países miembros. Todavía está muy poco definido, eh, lo tendremos que clarificar en el en, en, a medida que vaya pasando el tiempo, pero esta sí que es una especificidad eh, de, este, de este capítulo. Aquí ya tenemos, lo veis bien clarito, ya lo había anunciado, las dos convocatorias abiertas, con un 22 de junio y un 29 de junio, que le tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que nos están, eh, eh, notamos un poco su presión en la espalda, pero bueno, ahí están y luego eh, mis compañeros se encargarán de daros los los datos, los datos concretos las que van a venir a posteriori que es allá, sí si que queremos que tendremos tiempo de articular ya unas jornadas informativas ya más estructuradas bueno pues serán la de la eh, protección y promoción de los valores de la Unión y la de la capacitación eh, para el capítulo de los derechos fundamentales y aquí sí que hacemos una apelación concreta a este Ministerio de Justicia que estamos seguros de que nos van a ayudar porque ellos sí que eh, vienen trabajando en este ámbito y seguramente tengan mucho que, mucho que decirnos. El segundo capítulo es el de Igualdad de Derechos con una mención específica a la igualdad de género y lo mismo, el propio título es tan elocuente, no hace falta quizá explicar demasiado un capítulo que se llama Igualdad de Derechos, Igualdad de Género, pues va efectivamente a todos los, a todos los temas que tienen que ver con la, con la igualdad. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Pues prevenir cualquier tipo de desigualdad, intentar paliar cualquier tipo de discurso contra el, 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 el odio, sea de la homofobia, de la bifobia, de temas del LGTBI, proteger los derechos de la infancia concretamente, creo que haciendo un, una mención específica a los derechos de las niñas, incorporar a aquellos colectivos con, con discapacidad, proteger los derechos de la unión y, el, y, el, y, el, y a, a su protección de datos, que es otro de los grandes temas que están en la mesa ahora de la Comisión Europea. Es decir, que este capítulo va a dar cobertura a Todas estas a todos estos temas y de nuevo, hay una convocatoria específica que está abierta con un 15 de junio. Daros cuenta que nos estamos moviendo en todo este mes, que bueno, a partir de mañana, hoy es 31, pero estamos hablando ya de las próximas semanas. Ahí están las convocatorias, no las están ni traducidas, de hecho las hemos dejado en inglés porque precisamente no tenemos todavía la, la traducción, pero bueno, sabemos que no son de difícil lectura. Y estas son las que, están, las que están abiertas y que a posteriori entraremos en más datos. ¿Cuáles son las que van a venir uh, en, en, en los en los meses eh, a venir? Bueno, pues las de los temas de, de la comunidad romana, que nosotros vamos a trabajar en colaboración con ellos y tenemos incluso en el Ministerio de Cultura un instituto de cultura gitana con el que tenemos ya eh, digamos eh, una, una, una cita prevista y luego va a haber otra de la igualdad de género y de la una segunda ronda de los derechos de los niños es decir que va a haber una hora que van a hablar mis compañeros de los derechos de la infancia pero va a haber una segunda ronda en el futuro y ya lo avanzo y los que estaré, y los que estuvierais acostumbrados a trabajar con nosotros en el programa Europa con los Ciudadanos, recordaréis que había algunas líneas que tenían dos rondas. Dos, sí, dos rondas. Por llamarlo así, la de la, recuerdo específicamente la de los hermanamientos de ciudades y la de los eh, redes de, de, de ciudades hermanas. Pues aquí va a ser lo mismo. Tenemos una inmediatamente a la vuelta de la esquina, pero para los que no lleguéis, que sepáis, no sabemos todavía la, la fecha, que va a haber una segunda ronda en el futuro. Quiero hacer un pequeño inciso, y aquí Grial es, eh, muy, ha sido muy protagonista en esta, en esta, eh, digamos, en esta dinámica, eh, es que cuando nos dijeron que efectivamente íbamos a entrar. Eh, en este nuevo marco del programa eh, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, nos movilizamos y muy concretamente ella en, de entrar en contacto con todas las entidades que podían ser potenciales beneficiarios. Y ahí hemos en, hablado con los, la comunidad, lo que os mencionaba, del de, el Instituto de Cultura Gitana, hemos hablado con el Ministerio de Igualdad, hemos hablado con el representante eh, eh, del Gobierno para los temas de derechos de género. Es decir, que eh, como hemos tenido muy poco tiempo, lo que hemos hecho ha sido inmediatamente. Inmediatamente contactar con ellos. Espero que algunos incluso nos estén escuchando hoy y que nos sirvan de, de multiplicadores. Entonces, todo esto para decir que estas eh, jornadas, eh, estas convocatorias de las que tenemos unas inmediatamente, va a haber una segunda ronda y, por supuesto, va a haber un septenio, como ha dicho la directora por delante de eh, que nos permitirá trabajar con una cierta eh, serenidad. Estamos ya en el, en, el, en el capítulo 3. Este casi no hay nada que hablar porque es el nuestro, el que hemos venido trabajando. Es el ex programa eh, Europa con los Ciudadanos. Aquí entramos en nuestro ámbito eh, de confort porque hemos, eh, le conocemos desde el año 2007. Aquí esto va dirigido a los hermanamientos, a las redes de ciudades hermanadas, a los proyectos de la ciudad civil, a los proyectos de memoria. Hemos trabajado mucho en este ámbito. Tenemos jornadas inmediatamente. Vamos a participar de actividades, de proyectos que han sido seleccionados en el futuro inmediato y aquí bueno pues efectivamente va dirigido a este tipo de, a este tipo de, de entidades abiertas pues aquí tenemos la de, la de memoria que también la vamos a explicar con, con detalle y, la, y las que os mencionaba eh, de las eh, hermanamientos y eh, red de ciudades Lógicamente, estas son las inmediatas, pero tenemos una segunda ronda ¿eh? que seguramente sea, no sabemos si en otoño o a principios del año que viene. En cualquier caso, están garantizadas que habrá una, una segunda ronda. Y aquí el gran programa DAFNE, que es un programa de una extraordinaria actualidad con el que tenemos un, una empatía enorme y que para nosotros es un auténtico challenge, un, un, un auténtico reto entrar en este, en este, en este escenario. Lógicamente, es todo lo que tiene que ver con la violencia de género, lo sabemos, no hay más que asomarse a los periódicos, pero, desgraciadamente hoy es un día también en este sentido de cierta dramatismo, porque sabemos las, las noticias, y también eh, en los los, 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 las personas de la LGTBI. Entonces, bueno, pues básicamente son estos los objetivos. Sí que yo que he echado, mis compañeros entrarán un poco en detalle, pero de los, eh, de los vistazos que he echado, hemos echado un poco a las convocatorias, vemos que todas estas primeras van a estar... Muy muy articulados con qué ha pasado con el COVID. ¿Eh? De nuevo, vamos a la prensa, sabemos que se ha incrementado la violencia de género, se ha incrementado la violencia en la infancia, pero mediatizado con la pandemia. O sea que estas primeras convocatorias quizá van a estar muy pegadas a este evento inmediato y sobrevenido que ha sido, que ha sido la, la COVID. Veremos que en el futuro, ¿eh? esperemos, no veremos, esperemos que esto nos despeguemos de, de ahí, aunque el, ya los temas son de por sí, de por sí dramáticos. Aquí tenemos tenemos las que están a, a, abiertas, la del 15 de, de, de junio, y unas futuras, como he mencionado, si os dais cuenta, vuelvo a la misma estructura. Las inmediatas. Y las que habrá en el futuro, sin fecha por determinar, pero que seguirá, se, se, seguirían siendo eh, segundas rondas. Y ahora ya sí que aquí eh, eh, me paro yo en este eh, quizá un poco desordenada visión general de todo lo que es el programa para concentrarnos en las convocatorias abiertas. Y para ello, y ya sí que termino, es absolutamente obligatorio que tengáis un carnet de identidad, un pick number. Y para ver cómo eh, os dais de alta en este portal de participantes que os habilita eh, a participar, no solo de este programa, ya sabéis que nosotros también llevamos el Europa Creativa Cultura, sino también para este Europa Creativa y para el Programa Media y para el, otros, el Programa Erasmus y para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, tendríais que tener este número de identificación. Y es lo que vamos a ver ahora cómo darse de alta en este portal y a partir de allá entraremos en, en, en detalle de las convocatorias abiertas. Eh, como ha comentado Augusto, una de las cuestiones más importantes eh, de conocer es cómo presentar las solicitudes. Eh, ahora lo que vamos a hacer van a ser eh, eh, dos o tres pinceladas sobre cómo participar. Eh, desafortunadamente no da tiempo a ver todo el, toda la presentación, pero no os preocupéis porque está disponible desde ya en nuestra página web. Una de las cuestiones eh, más importantes a tener en cuenta es que las solicitudes se van a realizar a través del portal Funding and Tenders, que es el portal de oportunidades de financiación y licitaciones de la Comisión Europea. Se trata una, de una herramienta online para la presentación no solo de propuestas, sino también para otra serie de, de actividades, como la búsqueda de socios, eh, conocer a los beneficiarios, los resultados y también muy importante, conocer qué convocatorias están abiertas, cuáles han sido las pasadas y las futuras convocatorias. Para poder presentar las, las propuestas tenemos que tener en cuenta tres tipos de, de, de acciones. Lo primero que va a ser es eh, el registro y obtener una cuenta y un login. Este portal, de, este portal Funding Antenna tiene eh, en general es abierto, pero tiene una, para poder participar de todas sus herramientas hay una parte que tenéis que iniciar sesión. Para iniciar sesión, el procedimiento es muy sencillo. Es simplemente pues, eh, eh, vuestro correo electrónico, contraseña, eh, verificar y en ese momento ya estaríais ya estarías logados o logadas. El, el siguiente paso importante, como ya sabéis, es que las personas eh, naturales no pueden participar en la presentación de propuestas, tiene que ser personalidad jurídica, es decir, son las organizaciones las que van a presentar esta propuesta. Para ello, el siguiente paso que tenemos que hacer es registrar nuestra organización. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay una, una pestaña en el, en el portal Fundir Antendes, que es registro de participante, donde vamos a rellenar una serie de campos. ¿Qué campos? Pues tipo de personalidad jurídica que somos, eh, nombre de la organización, eh, persona de contacto. Eh, cuántos trabajadores o trabajadoras eh, trabajan en, en nuestra organización y vamos a subir una serie de documentos que avalen y justifiquen eh, estas cuestiones que estamos mencionando. ¿Qué documentos? La ficha de identidad legal, donde va a figurar qué tipo de entidad somos, los estatutos, etcétera Muy importante, para obtener el número de PIC y para eh, registrar a la organización, no es necesario en primera instancia subir estos documentos. Total, que si. Eh, hayamos subido o no estos documentos, al final de todo este proceso, que más o menos puede durar unos 20 minutos, vamos a obtener un número de nueve dígitos. Un número PIC es eh, el número de identificación eh, de nuestra organización, viene a ser más o menos como nuestro DNI, que nos va a servir para cualquier tipo de interactuación con la Comisión Europea. Eh, importante: este registro y este número PIC solo se realizan una única vez, por lo que debemos verificar si lo hemos obtenido con la interacción. Si somos una organización pequeña, seguramente sabremos de antemano si hemos eh, sido registrados ya o no. Pero organizaciones grandes como fundaciones, universidades, corporaciones locales, es posible que hayan participado en otro programa europeo, en otras convocatorias o incluso en otro periodo de programación como fue 2014-2020. Por eso es necesario verificar y, y ver si hemos obtenido este PIC de forma previa o no. El último paso va a ser... Eh, ver la convocatoria. Si las convocatorias están a están abiertas o no. Eh, tenemos un buscador dentro del portal Funding Antennas, que es por palabra clave o búsqueda avanzada, y así vamos a, a llegar a la convocatoria que más se adapte a nuestras necesidades. Eh, una vez que accedemos a la página de esa convocatoria específica, vamos a ver que hay una serie de apartados, como va a ser la guía del programa, donde nos va a dar todos los datos eh, sobre, la, eh, sobre la convocatoria, la guía de la convocatoria, objetivos, a quién va dirigido, eh, cuál es la finalidad que se persigue. Etcétera. Luego vamos a tener también otros apartados como correo de contacto en el caso de tener algún problema técnico al enviar la solicitud o en el proceso, eh, también un correo electrónico para resolver dudas que tengamos sobre la propuesta. Finalmente va a haber un apartado en el que va a aparecer una, un botón eh, que dice eh, iniciar el proceso de, de solicitud. Va a ser simplemente cliquear sobre él. Eh, nos va a pedir que, que verifiquemos y en ese momento verificamos que sí, estamos seguros o seguras que vamos a realizar el, el, el proceso de solicitud y a, par a partir de este momento comenzamos la redacción de la propuesta y según vamos redactando la propuesta, vamos salvando, guardando, etc. Hasta que finalmente ya lo tengamos todo completado y, pod y podamos enviar la solicitud. Eh, para poder participar, no solo el coordinador, sino también los socios deben estar registrados y haber obtenido este, este número PIC. Eh, en nuestra página de portal eh, del punto europeo de ciudadanía tenéis eh, vídeos y tutoriales, concretamente un vídeo en el que explicamos todo el proceso y un, un tutorial eh, que habla sobre todo lo que hemos dicho hasta ahora, cómo encontrar y solicitar oportunidades de financiación. Eh, y hasta aquí eh, sería, sería la presentación sobre cómo participar. Cualquier duda estamos a vuestra disposición. Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar con un pequeño resumen de las convocatorias que ha mencionado anteriormente Augusto. Como sabéis, eh, en 2021 va a haber un total de 17 convocatorias, eh, 8 están actualmente abiertas y 9 se publicarán a lo largo del último cuatrimestre del año. Entonces, en esta parte del, de la sesión, eh, mis compañeros y yo nos vamos a centrar en las convocatorias que están abiertas, pero específicamente en aquellas que tienen el deadline en junio, que son las que os indicamos aquí, como ayudas a proyectos eh, del capítulo 2 eh, para promocionar la igualdad y luchar contra el racismo, la xenofobia y la discriminación, el, dentro del capítulo 3, eh, memoria histórica europea y dentro del capítulo 4, para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra la infancia. Y a nivel de ayudas operativas, pues eh, vamos a centrarnos en estas dos, el convenio marco de cuatro, de cuatro años y las eh, ayudas operativas anuales. Y luego, simplemente recordaros que hay tres convocatorias abiertas, pero que no vamos a mencionar aquí detenidamente, que son las que tienen el deadline en agosto y septiembre y que os animamos a que estéis atentos porque en el mes de julio organizaremos una actividad en la que nos centraremos en estas tres. También deciros que eh, al final de nuestra presentación habrá un turno de preguntas, así que podéis hacer la, las cuestiones que queráis a través del, del chat de, de YouTube. Pasamos muy brevemente a comentaros los documentos básicos a la hora de, de prepararos para estas ayudas, la guía de la convocatoria, fundamental. Existe también un manual online, porque, eh, como ha dicho mi compañero Manuel, Manuel es un nuevo portal del participante ¿no? y ahí podéis encontrar todas las indicaciones y luego también tener en cuenta la, eh, el acuerdo de subvención, que os puede dar muchas pistas sobre qué tipo de proyecto es el que apoya, las se apoya, las contrapartidas para cada parte, etc. Y también para familiarizaros con estos nuevos capítulos del, del nuevo programa, pues también es bastante útil recurrir a las plataformas de resultados de los anteriores programas REC, Europa con los Ciudadanos. Y, Dafne. y a continuación, pues doy paso a mi compañero Manuel, que va a poner la, la ayuda Muchas del gracias. capítulo 2. Muchas gracias. La primera convocatoria que vamos a ver va a ser la de promover y luchar contra el racismo, la xenofobia, la xenofobia y cualquier otra forma de discriminación que por, eh, pertenece al, al capítulo de igualdad de derechos e igualdad de género. Eh, básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que el programa lo que persigue es la construcción de sociedades más democráticas, igualitarias, inclusivas y justas. Y básicamente esta, esta convocatoria va directamente a conseguir este objetivo. Eh, como podéis ver, eh, tenemos un, un deadline que finaliza el 15 de, de junio el periodo final para presentar la propuesta, lo habrá un periodo de evaluación, los resultados y una firma del acuerdo, que es eh, más o menos puede entre enero y febrero del año que viene. ¿Qué es lo que persigue esta convocatoria? Pues lo que define el propio título de la, de, de, de la ayuda. Es eh, promover y luchar contra el racismo en cualquier tipo de forma, eh, orientación sexual, identidad de género, eh, además. Eh, Va a perseguir también eh, la lucha contra el antisemitismo, anti afrofobia, etcétera, etcétera. Eh, en el momento de, de, de comenzar con la solicitud, vamos a tener que elegir una de estas cinco prioridades que veis aquí. Eh, la forma de abordarla eh, va a ser de múltiples formas, eh, bien planteando buenas prácticas, análisis, investigaciones, eh, cooperación entre organizaciones. Eh, empoderamiento de las, eh, de las mujeres que sean víctimas de violencia de género. Es decir, hay un montón de muchos enfoques y cualquiera de ellos puede tener cabida en, en, en los temas y prioridades que, que podéis ver en la, en la presentación. ¿Qué entidades se pueden presentar? Pues se pueden presentar tanto entidades públicas como privadas. Eh, esto es importante. Eh, las entidades públicas locales, regionales o nacionales, eh, sin ánimo de lucro. Eh, son los principales candidatos pero de forma puntual en esta convocatoria pueden participar organizaciones con ánimo de lucro siempre y cuando formen parte de un partenariado o vayan acompañadas de un partenariado que no tenga este ánimo de lucro. Eh, importante recordar que todos los proyectos que se presenten eh, son sin ánimo de lucro, es decir, al final lo que se persigue es que no haya beneficio, sino poder realizar el, el proyecto y los objetivos que, que se persiguen. Eh, ¿Qué organizaciones o cuántas se pueden presentar? Pues al menos tienen que ser dos organizaciones, pueden ser de ámbito eh, nacional o transnacional es decir, dos organizaciones de, de ámbito español podían presentarse a, a la convocatoria. si bien hay que tener en cuenta que se trata de un programa europeo, que se pide esa mirada europea, transversal, etc. así que si dos organizaciones se presentan y son de un mismo país, sí que el proyecto debía ser replicable o tiene que tener como referencia otras partes de Europa o que se pueda exportar. Eh, la ayuda que se va a solicitar en esta convocatoria al menos tiene que ser de 75.000 euros. Va a haber un apartado de, de presupuesto donde lo vamos a organizar por paquete de trabajo y ahí vamos a seleccionar pues cuáles son los paquetes de trabajo, qué actividades vamos a hacer y al final no va a dar un, un presupuesto que tiene que ser mayor de 75.000. ¿Cuál es el tope? No hay tope. Eh, eh, al final lo que se persigue un poco es la coherencia entre las actividades, los objetivos que se persiguen, los socios eh, y el presupuesto general para poder realizar todas estas actividades. Eh, en esta ocasión eh, no forman parte o no pueden participar eh, países terceros, básicamente porque estamos en un periodo de negociación. Eh, actualmente pueden participar los 27 Estados miembros y es muy probable que en un futuro participen también otra serie de países que están en el ámbito de la Unión Europea, sobre todo los países balcánicos, pero de momento está enfocado a los 27 Estados miembros. Eh, importante, antes hemos visto las prioridades, hay una de ellas que está, está dirigida a a organizaciones de ámbito estatal, público estatal, que persiguen pues eh, concretamente la, la quinta, que lo que persigue es combatir esta discriminación, el racismo y la xenofobia desde el ámbito eh, del Estado, del ámbito de, de organizaciones públicas. Eh, a grandes rasgos, este sería el resumen de la convocatoria que encontraréis en las guidelines de la propia página de, la, de dicha convocatoria en, en un documento que más o menos tiene unas 40 páginas. A continuación, doy, doy paso a mi compañera Carolina que los hablará de la siguiente convocatoria. Para abajo. Hola, buenos días eh, a todos. Yo voy a, a pasar a contar las características principales de, de la convocatoria de proyectos de memoria histórica europea, que en general es eh, muy similar a la que existía bajo el anterior programa comentado anteriormente, eh, Europa con los Ciudadanos. Los objetivos eh, principalmente pues, eh, son o bien recordar una serie de momentos decisivos eh, en nuestra historia moderna eh, europea concienciar a los ciudadanos eh, europeos sobre su historia, cultura, patrimonio cultural y valores eh, comunes y también ayudar a comprender eh, mejor la, eh, bueno, lo que significa <coughs> perdón, la, la Unión Europea. En cuanto a las prioridades. En concreto, estas se corresponden con las del periodo 2021-2022, que, por cierto, están, está disponible, creo que lo hemos comentado antes, el, el programa de, de trabajo en, en nuestra web. Bueno, pues las prioridades actuales serían o bien relacionadas con la conmemoración, e investigación y, y educación sobre los crimen, crímenes cometidos bajo los regímenes totalitarios, especialmente el holocausto, pero también otros genocidios o crímenes contra la humanidad, o la prioridad centrada en eh, la resistencia eh, y otras eh, organizaciones eh, eh, que resistieron durante la ocupación o la transición y la consolidación democrática en europea explicando bueno, pues cómo es los procesos y los requisitos eh, derivados del proceso de adhesión de, de cada país eh, influyeron eh, en el desarrollo democrático de, de cada país. En cuanto a los requisitos, ¿quién puede solicitar estas ayudas? Pues siempre eh, organizaciones con entidad legal, es decir, que estén registradas, ya sean públicas eh, o privadas y que eh, estén registradas en alguno de los países elegibles, que a día de hoy son exclusivamente los, eh, los 27 Estados miembros, aunque eso se, 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 puede, se irá ampliando. Eh, deben ser o bien autoridades públicas regionales eh, o locales. O asociaciones, entidades sin, sin ánimo de lucro, por ejemplo, organizaciones de la, de la sociedad civil, asociaciones de supervivientes, organizaciones culturales, educativas, juveniles o de investigación. ¿Qué tipo de, de actividades se pueden financiar bajo esta línea? Bien, pues aquellas que sean para eh, promover y compartir la memoria, eh, fomentando una cultura de la memoria histórica y de la, de la comprensión mutua. Es muy recomendable que se combinen tanto diferentes tipos de, de actividades, como por ejemplo eh, pueden ser debates públicos, eh, exposiciones, eh, encuentros, con, encuentros con supervivientes, eh, etcétera, como también combinarlos con eh, diferentes tipos de eh, organizaciones y procurar además eh, que la participación de la ciudadanía eh, sea lo más equilibrada eh, posible. ¿no? Ah, una cosa importante también es que es muy preferible que se desarrollen a nivel eh, transnacional, no reducidas exclusivamente a, un, a una localidad. En cuanto al partenariado mínimo, eh, es de dos organizaciones que no necesariamente deben venir eh, del mismo país, pero es muy recomendable que, que así sea, teniendo en cuenta que se trata de unas ayudas en, en concurrencia competitiva y que además es, es muy importante conseguir un buen alcance e impacto a nivel eh, geográfico. Las actividades siempre han de re realizarse en estos países elegibles. La duración puede ser de uno o dos años. Eh, es muy importante también que los, los proyectos siempre respeten los principios éticos y los valores de, de la Unión, lógicamente, y no existe una cuantía máxima eh, por proyecto. Eh, pero bueno, quizás os podéis hacer una idea respecto a las, a las convocatorias de, de años anteriores. Eh, bien, ahora doy el paso a mi compañera Isabel. Gracias. Y esta sería la tercera convocatoria abierta con deadline en junio. Eh, se corresponde a la línea DAFNE, al capítulo 4, y es para prevenir y combatir la violencia de género y la violencia contra la infancia. Como veis, tiene un presupuesto bastante potente en comparación con las otras dos convocatorias que hemos presentado. Deadline 15 de junio. Eh, periodo de evaluación entre junio y octubre, resultados que siempre nos interesan ¿no? eh, se publicarán entre octubre y noviembre y la firma de, del acuerdo de subvención pues, se prevé que sea entre diciembre de este año y febrero del, del próximo año. ¿Cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Bien, pues como el propio nombre indica de la convocatoria, prevenir y combatir cualquier forma de violencia de género contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica, sobre todo promoviendo también, mediante el fomento de las normas establecidas del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Es decir, el Convenio de Estambul es un referente a la hora de plantear un proyecto dentro de, de esta convocatoria. Por otra parte, otro objetivo es prevenir y combatir todas las formas de violencia contra la infancia, los jóvenes y otros grupos de riesgo, como las personas LGTBIQ y las personas con discapacidad. Y, por último, apoyar y proteger a todas las víctimas directas e indirectas de la violencia doméstica, incluyendo a niños, huérfanos, y apoyando y asegurando el mismo nivel de protección en toda la Unión para las víctimas de violencia de, de género. Estos serían los tres objetivos principales a continuación, las prioridades para esta convocatoria. hemos visto que en otras convocatorias había entre tres, cinco, etcétera. pues en el caso de, de esta convocatoria de dafne, existiría solo dos prioridades. este año, en primer lugar, la detención temprana, prevención, protección y apoyo a mujeres, niñas y niños, eh, personas lgtbiq, eh, víctimas, o víctimas potenciales de, de la violencia y prestando especial atención a todas aquellas situaciones que se han generado por el contexto de la COVID, ¿no? que como eh, remarcó antes Augusto, pues eh, hemos sido conscientes de que hay índices de violencia de género, violencia eh, contra grupos de riesgo que han ido aumentando ¿no? en este contexto. Y la otra prioridad sería prevención de la violencia de género, abordando las masculinidad, masculinidades perdón, y la participación de hombres y niños. ¿Quién se puede presentar? Bueno, los perfiles son relativamente parecidos a los que han mencionado mis compañeros para las otras ayudas. Entidades legales públicas o privadas, entran autoridades públicas locales, regionales, nacionales, organizaciones sin y con ánimo de lucro, pero esto hay que tenerlo bien presente, si son organizaciones con ánimo de lucro, han de ir siempre asociadas en ese partenariado con entidades públicas o organizaciones sin ánimo de lucro. Y se pueden presentar también organizaciones internacionales. Por último, actividades que pueden eh, formar parte de este, de este proyecto ¿no? que se presente a la ayuda de DAFNE. Pues, actividades de concienciación y empoderamiento, formación para profesionales, diseño e implementación de protocolos, eh, desarrollo de métodos de trabajo, nuevas herramientas, aprendizaje mutuo, etc. También la creación e implementación de sistemas y estrategias para la recopilación de datos. Este es un punto importante en el que el nuevo programa insiste, ¿no? la, la necesidad de contar con con datos a nivel europeo para así poder aplicar las políticas europeas basadas en, 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 en los hechos, ¿no? en lo que ocurre, lecciones aprendidas de la pandemia y su impacto en el bienestar de niñas y niños y el funcionamiento de los sistemas de apoyo que los acoge y también podrían entrar dentro de esta ayuda la creación de centros de apoyo nacionales, locales, regionales, incluidas escuelas. Y ya por último, eh, a nivel de condiciones de participación, pues pueden ser también tanto proyectos nacionales como transnacionales, el partenariado mínimo ha de ser dos organizaciones, la ayuda no debe ser de inferior a 75.000 euros, el proyecto eh, debe tener una duración de entre un año y dos años y, como también mencionó antes mi compañero Manuel, no hay apoyo a, a terceros. Y ya doy paso a Carolina que va a presentar las ayudas eh, operativas. Ahora mismo también tenemos abiertas unas eh, ayudas eh, operativas, en concreto en el capítulo de, de valores de, de la Unión. Es importante eh, explicarlas porque eh, ha salido un proceso en paralelo para eh, aplicar tanto a unas ayudas que son un convenio marco de cuatro años eh, como a unas ayudas eh, anuales. Eh, de esta manera, eh, es, eh, el, el requisito eh, previo es aplicar a la, a la línea del convenio marco, la, la primera que aparece aquí expuesta, cuyo deadline es eh, el 22 de, de junio. Y en esa, eh, en esa documentación hay que indicar cuál sería el plan estratégico de la, de la organización que lo solicita para eh, operar en los próximos eh, cuatro años eh, a partir de 2000, del año que viene, de, de 2022. Una vez que se ha enviado esa, esa solicitud y con ese número de, de referencia, es cuando será posible solicitar la siguiente ayuda, eh, que es eh, para pedir la, uh, la, la, la ayuda anual del de primer año. Y en este caso sí que será necesario eh, incluir un programa detallado, un programa de, de actividades para ese primer año. Y el deadline eh, es, el, es el 29 de junio. Pero, como decíamos, importante entender que eh, si uno quiere eh, acceder a estas ayudas operativas es obligatorio aplicar eh, a las dos prácticamente en, en paralelo, ¿no? Vamos a ver las, las características. Bueno, en cuanto al calendario, tienen eh, fechas un poco diferentes. Lógicamente, eh, la solicitud para, para el convenio marco eh, pluri, plurianual pues espera que eh, los beneficiarios puedan firmar el acuerdo entre septiembre y octubre de este año, ¿no? En cambio, en relación a la, a la ayuda anual para, para 2022, eh, se espera que se firme entre noviembre y diciembre de 2021, de modo que puedan ejercer su primer año eh, al inicio de, de 2022 o cuando coincida con su año financiero. Bien. ¿Cuáles son los, los objetivos de, de estas ayudas eh, operativas? Por un lado, proteger, promover y sensibilizar sobre todos los derechos de la Unión eh, que hemos eh, comentado, pues dando un apoyo eh, financiero a, a organizaciones de, de la sociedad civil que actúen, ya sea a nivel local, eh, regional o, o transnacional en la promoción y defensa de estos derechos eh, y valores. Y, por otro lado, se trata también de, de reforzar la protección y la promoción de, de los valores de la Unión, el respeto a la ley y contribuir a la construcción de una Unión más democrática, uh, con diálogo democrático, eh, transparencia y buena, buena gobernanza. En cuanto al presupuesto, en este caso, varía según las prioridades. Es obligatorio elegir una prioridad y solo puede ser una de ellas. En el caso de organizaciones eh, cuyo ámbito de actuación abarque más de ellas, necesariamente tendrán que elegir eh, la que tenga más peso o la que esté más uh, relacionada con la, la propuesta que quieren eh, presentar. Y como se puede ver aquí, eh, son nueve, la relacionada con proteger los valores de la Unión, eh, promover la, la igualdad y combatir la discriminación, promover la igualdad de género, es decir, todos los temas que abarca el programa, eh, combatir el, el racismo y todas las formas de intolerancia promover y proteger los derechos de la infancia, bueno, así hasta cubrir eh, todas las prioridades la última de ellas sería la de la de memoria histórica y como se puede ver eh, la dotación presupuestaria eh, varía considerablemente en, en algunos casos según la prioridad. ¿Quiénes pueden solicitar estas ayudas eh, operativas? También es necesario que sean entidades legales, que estén, que estén registradas, sin ánimo de lucro y que estén establecidas eh, en uno de, de los Estados miembros. De hecho, solo una entidad puede solicitar estas, eh, estas ayudas. Eh, por supuesto, los fines estatutarios y objetivos de, de la organización que las vaya a solicitar tienen que coincidir, estar alineados con los, de, los objetivos del de, de programa. Y, como decíamos antes, es un requisito de elegibilidad para pedir eh, las ayudas anuales haber solicitado previamente las ayudas para el convenio marco. Como decía antes, en el caso de que sea una red la, la solicitante de estas ayudas, quien debería aplicar sería el coordinador o quien ostente la, la Secretaría Técnica de, de, de esta red. ¿no? En cuanto a las características de las actividades, eh, bueno, las ayudas, como decíamos, cubren tanto los costes de funcionamiento ya sea de las redes, de las organizaciones de la sociedad civil o de los think tanks, que son los tres tipos de entidades que se pueden presentar. Y estas actividades, lógicamente, siempre tienen que tener un valor añadido eh, europeo que contribuya a los objetivos del, del programa. La tipología de actividades es muy variada. Desde mm, acciones de, de investigación, de formación y capacitación, pero también puede incluir conferencias, intercambios de, de buenas prácticas eh, y otras acciones de cooperación, eh, sensibilización y también, bueno, información eh, y difusión de actividades que tengan ese valor añadido eh, europeo. En cuanto a los requisitos, si ya nos, nos falta poco para, para acabar, bueno, es importante tener en cuenta que el tipo de organización que puede solicitar esas eh, ayudas y los requisitos que se le exigen varía en función de la prioridad que haya escogido. De manera que aquí tenemos expuesto cómo, cuál, uh, cuáles serían los uh, requisitos en función de esas prioridades. ¿no? Bueno, pues, como se puede ver, las, las redes que tengan eh, personalidad jurídica pueden, eh, pueden solicitar de la, de la 1 a la... Eh, a las 7, eh, por ejemplo, bueno, hay, hay, hay algunos requisitos adicionales que, que se pueden ver eh, eh, con detalle. En la prioridad eh, número 6, que es en el... Eh, tienen que ser redes activas, estamos hablando de la prioridad de violencia de género, por eso es importante que estén activas también en el ámbito del de, 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 tema de la mutilación genital eh, eh, femenina y tener eh, al menos organizaciones en 12 Estados miembros. Para la prioridad eh, número 8, que es la de la, eh, compromiso y participación ciudadana, han de ser redes organizadas a nivel eh, europeo y tener miembros en al menos 14 Estados eh, miembros, o bien ser una, una organización de la sociedad civil con actividades eh, en, en Europa, en, en al menos 14 Estados miembros, o ser un think tank eh, europeo. Eh, y para la última de las prioridades, la relacionada con la memoria histórica, han de ser redes organizadas a nivel eh, europeo con miembros eh, de al menos 14 Estados miembros o bien, lo pueden solicitar si no, organizaciones de la sociedad civil activas a nivel europeo o eh, lo, los think tanks eh, europeos aquí ya y, y para terminar eh, queríamos dejaros nuestros eh, eh, datos de contacto esta es nuestra página web nosotros damos eh, eh, servicio por correo electrónico y también eh, telefónico y también atendemos videollamadas eh, con cita con cita previa estamos para asesorar tanto a un nivel de, de información como para eh, asesoría también en la revisión de propuestas y queríamos dejar disponibles los, los enlaces a la, a la documentación de referencia, la más importante, ¿no? el nuevo programa, las convocatorias y, y el proceso de, de solicitud. Así que animamos a todos a, eh, los que estén interesados a contactarnos y, y consultarnos. Ahí está también nuestra red eh, redes sociales y, y newsletter, muy recomendable porque eh, es una manera eh, bueno, muy útil de estar al día de, de todas las convocatorias, de nuestras actividades o de cualquier cambio eh, relevante que, que se pueda producir. Y, y nada más por nuestra parte. Damos entonces paso al turno de preguntas. Gracias. Primera pregunta de Marta eh, sobre la convocatoria de ciudades hermanas. ¿Tiene que ser con nuevas ciudades o se puede presentar proyectos con ciudades con las que se tiene un convenio de hermanamiento? desde hace años. Puede ser. ¿eh? Es, eh, es, esta es la línea que, curiosamente, por eso quizá eh, 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 he tomado yo la palabra para responder, porque es que el hermanamiento de ciudades es el, el origen del programa Europa con los Ciudadanos. Esa es, hay algo ahí casi de... De romántico. Entonces, efectivamente, normalmente lo que suele ocurrir es que un año lo pide uno de los que vosotros, Marta, llamáis hermanos, y al año siguiente lo pide el otro para que vayáis o unos o, o, u otros. Se sigue manteniendo la misma secuencia, es decir, que podéis seguir pidiendo los mismos que habéis venido pidiendo hasta, hasta ahora. De hecho, tenemos constancia de que hay eh, hermanamientos que llevan 25 años haciéndolo. Sabéis. Eh? Quizá lo recuerdes de nuestras presentaciones, que os animamos que salgáis un poco de ese eh, espacio bilateral de dos eh, municipios y vayáis quizá a la de red de ciudades que, bueno, pues es más dinero y la transnacionalidad está más garantizada. Pero la respuesta es que sí, que podéis seguir pidiéndolo con las ciudades. No que habéis firmado un convenio, porque ya sabéis que ahora ya no hace falta ese, ese requisito. Simplemente demostrar que tenéis una casuística común, que estáis, eh, digamos, concernidos por las mismas inquietudes, pero no hace falta... Ya ningún, ningún papel como hizo falta y en hilo tempore que tenía que ser un documento que firmaran en el Pleno Municipal. Así que la respuesta es sí. Pasamos, y eso, a la siguiente pregunta. Bueno, en relación a esta pregunta también, lo que ha comentado Augusto, tenemos un webinar sobre hermanamientos estratégicos. Nosotros, como oficina, también organizamos. Eh, sesiones de formación, capacitación y precisamente en el pasado mes de febrero organizamos uno sobre este aspecto en concreto, hermanamientos estratégicos que vayan mucho más allá ¿no? del mero hermanamiento tradicional. La siguiente pregunta eh, de Ciudadanía Activa en Marcha, ¿siguen estando operativos los sitios web que había antes para la búsqueda de socios, socias y o proyectos en los que poder participar como socios? Eh, como estamos en, eh, en, el, en el inicio del programa y, como decía antes Augusto, muchos puntos nacionales de, de contacto europeo todavía están en proceso de constituirse y empezar a funcionar, ahora mismo eh, lo que está ya disponible y muy recomendable es consultar esas eh, solicitudes ya publicadas para búsqueda de socios en el nuevo portal Funding and Tender Opportunities eh, y que eh, en concreto hay una sección para cada convocatoria. <coughs> Además, es muy, tele, eh, muy interesante porque eh, ofrece documentación eh, complementaria sobre las organizaciones, de modo que es posible ver si eh, la organización interesada anteriormente. Ha participado eh, en otros eh, proyectos de, y, y de diferentes de este o de diferentes programas europeos, se puede ver toda su, eh, su trayectoria y su, y su experiencia previa. Y complementariamente a, a esto, también nuestra oficina está a disposición para ayudar a todos los interesados a difundir sus, eh, sus búsquedas de socios eh, a través de nuestra página web y redes sociales. Pasamos a la siguiente pregunta. No sé cómo vamos de tiempo, pero quizá podemos responder un par más. ¿no? Siguiente de Luz. Eh, las ayudas operativas pueden ser también pedidas por los proyectos del apartado 2, igualdad de derechos. Gracias. Uh, por un lado, sí. Eh, aclarar que es posible solicitar estas ayudas operativas y a la vez solicitar una ayuda a proyectos de cualquiera de, de las otras uh, líneas y convocatorias que están abiertas. Eso confirmamos que, eh, que es compatible. Eh, y respecto, bueno, eh, puede ser del apartado 2 o de, o de cualquier otro apartado. O sea que en ese sentido, si no habría ningún, ningún problema. De nuevo, Ciudadanía Activa en Marcha. Sobre la línea de valores europeos, en convocatorias futuras, creo recordar que podían participar centros educativos. ¿Puede solaparse con Erasmus Plus? ¿Cuál sería el elemento diferencial? Sí, sí se puede, por supuesto. Es más. Eh, eh, el programa el, el antiguo programa Europa con los ciudadanos muchas veces efectivamente con, coincidía con el Erasmus Plus y son completamente completamente digamos eh, asumibles los los dos siempre lógicamente que el Erasmus Plus esté enfocado a temas de educación y el tema de los valores pues eh, se enfoque y se armonice con los criterios que hemos expuesto durante la presentación pero nunca se puede presentar el mismo proyecto a más de un programa europeo porque incurriría en doble Financiación, pero compaginar eh, un programa de erasmus plus en los que los alumnos luego participen eh, vamos, sean potenciales eh, participantes de, una, de un proyecto de CER de valores vamos del capítulo 1 es, completo, es eh, totalmente, totalmente factible claro que sí eh, que hay que tener en cuenta el principio que prohíbe la doble financiación, verdad, de, eh, de modo que nunca se podía eh, plantear eh, la, la misma actividad eh, en un proyecto y, y en otro. Carolina, pero es que esto es un espacio de diálogo y estamos, como estamos aprendiendo con vosotros, el tema que ha preguntado ante, anteriormente Vinuesa, el tema de eh, una ayuda operativa, que es una ayuda personal y una ayuda a proyectos. Habría que desligar quizá muy bien que la ayuda a proyectos, si va a incurrir esos gastos de personal, ya están cubiertos por la operativa. Eh, no sé si me explico. Lo digo porque es un caso que nos hemos encontrado en otras circunstancias, no en el programa Europa con los Ciudadanos, sino en el programa Europa Creativa, donde una entidad tenía cubiertos los gastos de personal por una operativa y luego había pedido un proyecto convencional, que es un poco el caso que... que, que, que Vamos, Que preguntaba la, 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 la consulta anterior. Entonces, esta entidad, que efectivamente tuvo estas dos ayudas, a la hora de justificar, eh, eh, desglosaba muy bien que unos gastos de personal estaban cubiertos, insisto, por esta ayuda operativa y el resto eh, lo hacían pues, por la ayuda de, de proyectos. Porque, de nuevo, se incurriría en doble financiación si los gastos de personal se, se financiaban por dos partes. Pero, en principio, si haces perfectamente esa, esa diferencia, tampoco sí, habría ningún problema. Y, y quizá haya por. Si entramos en detalle por eh, un segundo punto a tener en cuenta, serían los costes eh, indirectos, porque estas ayudas operativas no distinguen entre costes eh, directos claro. o indirectos, pero en el caso de, de aplicar también para una ayuda de proyectos y que eh, se resultara beneficiario de, de ambas, eh, sí que habría que revisar eh, la financiación de los costes in eh, indirectos. De modo que si la ayuda operativa eh, resultara que eh, cubre la toda la actividad habitual de la, de la organización, entonces en ese caso se descontaría la financiación correspondiente a costes indirectos de la ayuda que se recibiera eh, eh, a proyectos. Ese sería bueno, otro caso... Porque, porque estamos, porque estamos... Insisto, perdón, me callo. Miguel Vives y le conocemos... De... Sobre la convocatoria a Memoria Histórica, tenemos preguntas muy concretas sobre el formulario sí. enviadas por correo. Si podéis comentar algo sobre el tema de constitución de consorcios, externalización de actividades. Esta es la casita verde, nos ha, pre nos ha escrito con cierta frecuencia y de hecho ya le hemos hecho a, a, a alguna... A alguna vamos a... Eh, eh, alguna auditoría vaya que ya le hemos hecho algún, alguna consultoría los constitución de consorcios, ya lo sabes Miguel sois vosotros los que tenéis que los tenéis que evaluar bien cuáles son los socios más oportunos nosotros nos cansamos de repetir que los consorcios deben responder a criterios de oportunidad y no de oportunismo en el que demostréis que cada socio contribuye a la implementación redacción y a la ejecución del proyecto en la medida de su know-how porque es el mejor y el que mejor lo lo sabe hacer y la financiación cubre todo lo que tenga que ver. Con la implementación de un proyecto, incluida la externalización, lógicamente. O sea, que hay actividades que, por supuesto, las entidades o el propio consorcio no puede asumir, pues porque no tiene la capacitación y son más que eh, elegibles y, y financiables. Lo único que no se puede hacer es la gestión del propio proyecto. Es decir, la comisión o los programas europeos, lo hago extensivo a los, al resto, no da una cantidad para que luego esta entidad se lo pase a otra y lo gestione. Excepto eso, todas las eh, actividades derivadas. De una gestión de un proyecto son absolutamente elegibles. Adriano, todos conocidos. Sí. Para participar en la convocatoria para el funcionamiento. Entiendo que son las operativas. ¿Los miembros de la red son solo organizaciones o pueden ser también personas físicas? Nunca físicas. Carolina, nunca físicas. En realidad, las ayudas eh, operativas, si se trata de, de organizaciones o de redes que están constituidas, eh, que, que incluyen eh, miembros, eh, quien tiene que solicitarlo, como decía antes, es el, el, la, la asociación o la entidad que tenga la función de coordinador o de, o de secretaría técnica de la, eh, de la entidad. Y, en todo caso, eh, en, en esta línea nunca se puede tratar de personas eh, físicas porque, bueno, como decíamos antes, eh, tienen que ser eh, bueno, eh, organizaciones eh, que, tengan, eh, que tengan entidad, entidad legal. Tenemos otra pregunta. Bueno, sí, Salinas, eh... estamos entre amigos. Sobre la red de ciudades, ¿se puede construir ahora? No hay que construir, ¿eh? lo que he dicho, no hay ningún papel, Teresa. Lo que tienes que hacer es poner en marcha, lógicamente, tu propuesta, atendiendo a cuál es la justificación de que estés en contacto con cuatro, ya sabes, y estaría en la línea 3, por supuesto, si siguen en lo que era el antiguo proyecto es, eh, Europa con los ciudadanos, es el capítulo 3. y sobre los plazos de eso, Dos rondas, sí. sí. Una abierta, si he entendido sí, hasta bien. hasta sí, de agosto. hasta el 26. Es, que sí. hoy no nos hemos fijado porque estamos eh, mediatizados por el, mes de, por el mes de junio y luego habrá otra ronda, sí. Eso se va a mantener. Eh, redes ciudades, corregirme si sí me equivoco, hermanamientos y proyectos de, los as, los proyectos de la sociedad civil, tienen dos rondas. La única línea del antiguo programa que no tenía dos era proyectos de la sociedad civil. Eh, perdón, eh, memoria. Memoria, memoria mm. y redes y sociedad civil solo, solo una. Pues aquí terminaríamos con el turno de preguntas. Eh, ya sabéis que estamos para lo que necesitéis como punto nacional de contacto. Podéis mandar todas las preguntas a través de email, llamarnos, etcétera, porque aquí tenemos poco tiempo. Y bueno, a gusto si quieres sí, cerrar. Pues, nada, que hemos hecho lo que hemos podido. ¿eh? Efectivamente, nos han nombrado hace menos de una semana. Hemos puesto toda la maquinaria en funcionamiento con la eh, cortesía del ministro de Justicia y de nuestra directora que ha venido hoy para hacer el acto formal mal, pero luego lo que hemos eh, puesto es eh, bajar todo esto a, a, al terreno. Estamos acuciados, nunca mejor dicho, por la inmediatez de las eh, de los deadlines, que afortunadamente mis compis eh, se han puesto eh, manos a la obra y hemos tenido hoy efectivamente esta jornada para explicar las que están abiertas. Sabéis que hay agosto, sabéis que hay septiembre y luego esperemos que hay siete años, pero bueno nos parecía oportuno por lo menos poner negro sobre blanco lo que sabemos que no es mucho o es mucho, pero efectivamente queríamos compartirlo con vosotros. Insistid en que la página web está ya actualizada. Le daremos una vuelta en un futuro próximo, pues, para eh, incorporar todo lo que nos vaya lo que nos vaya viniendo. Y en este camino estamos juntos, porque también en algunas líneas somos unos recién llegados. Tenemos mucho que aprender de las entidades que han venido eh, manejando estos temas, incluido el Ministerio de Justicia. Pero vaya que aquí va a haber eh, reciprocidad. Lo que nos contéis también va a ser más que bienvenido sobre todo las entidades que han sido beneficiarias de los proyectos del antiguo REC, que son los que ahora nos van a interesar por lo, por lo novedoso. Así que podemos dar por concluido esta sesión informativa, agradeceros como siempre vuestra presencia y vuestro apoyo que notamos en las ondas y hasta la próxima.